Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Empresarios respaldan la estrategia Al Derecho y Al Crecer, que busca salvaguardar los derechos y promover la atención integral de los niños de 0 a 5 años, además de asegurar entornos amigables de crecimiento en el departamento. Presentarles oficialmente la estrategia de protección en la primera infancia del departamento de Boyacá, que se llama Al Derecho y Al Crecer. Es una estrategia rigurosa, seria y muy bien planeada que venimos desarrollando desde el primer día de gobierno desde la gobernación de Boyacá, y que llegó el momento de lanzarla, de presentarla y de contarle a nuestros empresarios de qué se trata, y que queremos que sus aportes cuenten para que la gobernación y ellos sumemos en favor de nuestros más pequeños. La estrategia tiene dos líneas fundamentales. Una se llama Nutridos y Saludables para Toda la Vida. Busca garantizar a nuestros niños su derecho a estar nutridos correctamente, balanceadamente, y una atención en salud primaria desde la gestación, desde que están en el vientre de mamita hasta que cumplen los 5 años, que es a donde termina la primera infancia. La otra línea se llama Entornos Amigables. Vamos a crear salas de lectura especializadas para la primera infancia, parques infantiles especializados para la primera infancia, y vamos a generar campañas de formación y capacitación a los padres para que aprendan la importancia que tiene esta etapa en la vida de sus hijos, aprendan a nutrirlos, aprendan a educarlos. Y también trabajamos en disminución de violencia intrafamiliar para que ese entorno en el que ellos crecen, el primer escenario que es su casa, tenga las condiciones adecuadas para que crezca. La mejor inversión que podemos hacer los empresarios es en la niñez, porque ahí es cuando nace el futuro de un país. Es una iniciativa excelente, efectivamente, preocuparse por nuestros niños, por la niñez. Creo que la niñez efectivamente es el futuro de toda la sociedad. Hoy con el gobernador y la gestora social nos demuestran que es una prioridad para el departamento, y el sector privado está listo para poder contribuir. Invertir en la primera infancia es invertir en las personas, en toda una vida de cualquier persona. Así que invirtamos para toda la vida, invirtamos en la primera infancia y trabajemos juntos por Boyacá. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.